Blanquita. Hi, good afternoon. Hello, good afternoon, Blanquita. Very, Welcome. very puntual. Very punctual. Congratulations, Blanquita. Hace como una hora estoy dándome duro, ¿qué voy a hacer? Ay. That's super nice. Okay. Bueno, Blanquita, vamos a atender la tutoría, ¿verdad? Como le repetía, pues había tenido ciertas ausencias, entonces tengo aquí los temas, ¿verdad? Que vamos a desarrollar, ¿ok, Blanquita? Okay. De acuerdo a esto, usted tiene que hacer en la plataforma sus topics, ¿ok? Sus tareas. Y las tareas están basadas a estos ejercicios, ¿ok? En los temas que vimos en la semana. Vamos a comenzar, Blanquita, con comparativos, ¿ok? Los comparativos, vamos a hablar acerca de los comparativos largos, adjetivos largos y cortos, ¿ok? Porque ahí está la clave. Vamos a ver primero cuál es la diferencia entre un adjetivo largo y corto. Los largos son aquellos que son considerados que tengan 3 sílabas, 4 sílabas, ¿verdad? Por ejemplo, Blanquita, le puedo mencionar ahorita important, por ejemplo, acá. Si usted se fija aquí, im es una sílaba, por es otra sílaba y tant es otra sílaba. Entonces tiene 3 sílabas, ¿verdad? Entonces por eso se considera un adjetivo largo, ¿ok? A long adjective. So important, tenemos también, yo le di a ellos una lista, ¿verdad? Pequeña, pero para que tengan la idea. Beautiful es otra, ¿ok? Friendly es otro, ok. Sociable, that's it. Si se fija, son adjetivos largos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, interesting, ok, y es otro, ok, otro adjetivo que tenemos aquí, interesting. Le doy otro, por ejemplo, aquí, exciting, ok. ¿Sí? Aquí están estos. Vamos a empezar con estos, ¿sí? Estos son los largos, Blanquita, ¿ok? Y dice la regla, Blanquita, que para poder comparar, ¿ok? Estos adjetivos, como en español decimos, este es más importante que, es más bonito que, es más, etcétera, etcétera, ¿ok? Viene usted y lo que tiene que hacer acá es usar esta palabra, mire, more, ¿sí? Y More. después me va a poner aquí el adjetivo, ¿ok? Pero el adjetivo largo, blanquito, ¿ok? The long adjective. Y después usted me le tiene que poner la palabra than, ¿ok? Y con eso usted está diciendo más el adjetivo que. Entonces nosotros venimos a comparar y comparemos, por ejemplo. Quiero ver, digamos, ciencias es más interesante que digamos, que sociales. Va, un ejemplo, ¿ok? So, entonces venimos nosotros y decimos science, ¿ve? Is el verbo to be, y como digo interesting, y es adjetivo largo, yo digo science is more important. Then, ¿ve? Y ahí pongo social studies, ¿ok? That's it. Y con esto, Blanquita, usted ya me está comparando, ¿ok? Usando adjetivos largos, ¿ok? Hagamos otro. Ocupemos exciting, ¿ok? Emocionante. That's it. Vamos a comparar, digamos, quiero ver el boxeo con el golf. Vale. El boxeo, yo quiero que usted me diga, ¿el boxeo es más emocionante que el golf? Okay, the box is. Vamos a decir boxing, ¿ok? Que es el deporte, ajá. Boxing. Boxing is more exciting Ajá, very good. than golf. Than golf, very good. ¿Va? That's it. Mire, ya está comparando ya usted
Dos cosas. Le dije a ellos que puede comparar animales, personas, lugares, etcétera. ¿Ok? No hay ningún problema acá. Vamos, este es, ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ok, ahora usemos beautiful. Ok, comparemos su mamá, ok, con su amiga. Va, un ejemplo. Mi mamá es más hermosa que mi amiga. Okay. My mother is more beautiful than Itzel. Ah, ok, very good. That's it, Que no excellent. me oiga. Ok, very good. Si se fija, aquí yo digo, mire, ve, more beautiful than. También aquí tenga cuidado porque aquí es than, no that, ok. Es Dan. than, that's it, ok. ¿Alguna pregunta con los adjetivos largos? ¿No? No, por el momento no. Va, ok. Ahora vamos con aquellos que se consideran corto, Blanquita, ok. Vamos ahora con los adjetivos cortos y yo digo acá short adjectives. Bueno, los short adjectives son aquellos que tienen una sílaba y dos sílabas, ok. That's it, short adjectives. Les regalo yo algunos y si usted se le viene a la mente, pues me ayuda, ok. Por ejemplo, puedo decir tall, ¿ve? Alto, short, bajo, fat, ok. Other one that is dark. Tienen una sílaba, right? Tall, short, fat, dark, ok. También está, let me see, another one that I have here. Let me see, thin, right? Ok. Nice, ¿ve? Nice. O sea, solo de ver la palabra y usted lo puede identificar, Blanquita, que es corto, ¿verdad? Pero nice do, ¿verdad? Nice. O no, no la Suena separamos. uno, suena uno. Porque no puede decir. Si dice en español, ni sé, ahí sí. Pero cuando lo pronuncia, no, Blanquita, suena Nice. uno. Nice. Porque no puede decir na, is. Ok, ahí no se puede. That's it. Pongamos otra, va pretty, por ejemplo, ok. Esta tiene dos, ok. Recuérdese que son una o dos sílabas, ok. Pretty, that's it. Tenemos otros, quiero ver, smart, ok, smart, that's it. Cold, ok. Cold, ok, hot, that's it. Son adjetivos cortos, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con estos adjetivos cortos cuando yo ya quiero decir más alto que, más gordo que, más caliente que, etcétera? Bueno, miren lo que va a pasar ahorita, ¿ve? Vengo yo, pongo el adjetivo, adjective, ¿ok? Pero aquí le voy a poner short, ¿ok? Short, adjective, plus. En el largo, ¿se acuerda? Nosotros poníamos more, ¿verdad? Ahora ya no, Blanquita. Ahora me va a poner short adjective y aquí me le va a agregar la ER. Mire. Esta ER, Blanquita, es como que si usted dijera más. ¿Ok? Entonces, aquí le ponemos la palabra than. Y esa es mi estructura para los adjetivos cortos. ¿Ok? Y vengo yo y empiezo a hacer oraciones y digo, ve, mi hermano es más delgado que mi tío. Un ejemplo. My brother is thinner than my uncle. Ok, that's it. Y si se fija acá, yo ya tengo, ve, thinner. ¿Sí? Ya le pongo acá, pero le agrego ER. Ok, Y teacher. una N más. Ah, muy bien. ¿Por qué le agregó una ER o una sílaba más? Perdón, una consonante más. Por esto, no sé si usted se acuerda ya por el módulo 3, creo, CBC. Esta frase, esta estructura, consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Cuando las tres últimas letras de los pequeños, Blanquita, de los adjetivos pequeños, mire, terminan en consonante, vocal, consonante, usted va a duplicar la última letra. Mire, thin, aquí
Las últimas tres letras sería esta, la H, la I, la N, ¿verdad? Entonces la H es consonante, la I es vocal y la N es consonante. Entonces aplico la regla de duplicar, ¿sí? Igual sería en fat. Exacto, muy bien, ok. Entonces pongamos, ok, póngale, mi perro es más gordo que el gato, ok. ¿Cómo quedaría? My dog is fatter. Ajá, fatter, ok, very good. Fatter o fatter, no problem. Pero mira aquí, double T, ¿ve? Father, ¿ves? Than my cat, ¿ok? Very good. That's it. Si se fija, cold, mire las últimas letras de cold, no tiene esta regla. Así que solo le pone ER, ¿ok? Si se fija, ve la O consonante, no, ¿ok? So, ahí no, ¿ok? Hot, sí, ajá, hotter, doble T, nice, no lleva. ¿Qué pasa, teacher, si termina en E? Bueno, solo le pone la E, la R blanquita, ¿ok? Entonces digo así, un ejemplo, blanca is, ok, nicer than me, ¿ve? That's it, ¿ok? ¿Ya tiene nice? Ok, entonces yo solo le agrego la R. That's it. Y eso en teoría, Blanquita, es lo que vimos en la clase 1. Cuando es un long adjective, short adjective y aprender a comparar. Pero usted solo se acuerda de las dos estructuras que le di. Esta, ok, y de la primera que es de long adjectives, ok. That's it. ¿Alguna pregunta con esto? La lista está en la plataforma. En la lista, fíjese que todavía no hemos subido a la plataforma, ajá, pero yo les hago llegar la lista, ¿sí? Ok, ajá, that's it, de los cortos y los largos, ok, that's it. Ahora, en la plataforma usted va a tener estos adjetivos en haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces, si usted encuentra un adjetivo corto, ya sabe que la estructura va a ser esta. Si encuentra en la plataforma un adjetivo largo, pues usted sabe que va a poner esta estructura. ¿Ok? That's it. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este tema? No, no, está bien, bien Va, claro. muy bien. Muy bien. Super nice. Bueno, tenemos otro que sí lo va a encontrar ahí en la plataforma también. Y es esta de las Coordinated Conjunctions. Yo quiero que se aprenda esta palabra. Mire, que es la que nosotros nos aprendimos. Fanboys, ¿ok? Esa es la clave. Apréndase esto. Fanboys. ¿Y qué es eso, teacher? Bueno, la letra R es por for, ¿sí? For. La A es por and. La N es for nor. La B es for but. La O es por or. La Y es for yet. Y la S es por so. Okay. Okay. ¿Se fija el principio? Usted hace la palabra fanboys. Okay. Ahora, yo ahorita le voy a decir cuándo es que va a usar esta palabra. ¿Sí? La letra, ok, en este caso tenemos la F, ok. La F que sería for. Entonces yo tengo, ok, aquí tengo reason, ok, that's it. La razón, para cuando usted quiera expresar razones, ok, el por qué usted está haciendo algo, ok, usted va a usar for, ¿sí? For reason, ok. Este es, Blanquita, es como el hermano gemelo de because, ok. Addition, mire. Para agregar, va a usar and, ¿ok? Y estas palabras usted las usa cuando habla inglés, and, ¿verdad? Ahora vamos a usar el nor. El nor es para choices. ¿Qué choice, teacher? Es para alternativas, ¿sí? Pero
cuando la oración, Blanquita, sea negativa, ¿sí? El otro es para contrast, ¿ve? Este es contrast, el but, ¿ok? El pero, okay. Este es not, ajá. El but, usted lo va a usar cuando hable de contraste, ¿sí? Y venimos otra vez con choice, que es para alternativas, pero cuando la oración, Blanquita, sea positiva. Esa es la diferencia, ¿ok? Usted va a usar el or. El yet, ¿ok? Ok, tenemos el but. El yet es el hermano gemelo de pero, ¿sí? Es otro. Mire, el but y el yet son iguales, ¿ok? That's it. Es el hermano, entonces aquí es el contrast, ¿ok? That's it. Otra vez contrast y usted va a usar yet. Y el so, ¿ok? Es result, para resultados, ¿ok? El so es así como por eso, ¿ok? That's it. Entonces, todas estas son, mire, los fanboys. El for para razón, ¿ok? Ahora demos un ejemplo, por ejemplo, con for, ¿ok? I study English for getting a new job. ¿Ve? Un ejemplo, ¿sí? Yo estudio inglés para obtener un nuevo trabajo. Me está dando una razón, mire, for. Todas estas palabras, Blanquita, van a ir en medio de la oración. ¿Oye? Ok. Siempre. Uh-huh. Addition. Bueno, Blanquita dice, I like, ok, English, ¿ve? And French, ¿ve? Usted está agregando, en este caso, lenguajes. I like English and French, ¿ok? That's it. O usted decir, I go to the beach with my sister and my best friend. ¿Ok? Con el and, usted está agregando, Blanquita, más componentes a su oración. ¿Ok? Ok. Vamos con el nor. El nor, Blanquita, es como que usted diga en español ni. ¿Sí? Y se ocupa, mire, en negativo, ¿ve? Ay, no me gusta el queso ni la crema, ¿ve? I don't like cheese nor cream. Mire, ¿ve? ¿Por qué pongo nor? Porque es de sentences negative. ¿Ok, Blanquita? Ahí está. Okay. Ahora vamos con el but, ok. I like, ok, my dog. Me gusta mi perro, but he is very angry. ¿Ve? Cuando digo contrast es por esto. Una oración positiva, una negativa, ok. Ok. Ahora vamos aquí en choice, en positivo. Es el or, Blanquita. Es lo mismo que el nor, pero acá usted lo va a hacer con oraciones positivas, ¿ve? I love, let me see, vamos a ver. I like to eat, okay, in this case, hamburgers, okay. I like to eat hamburgers or pizza, ¿ve? That's it. ¿Por qué puse or, Blanquita? Y aquí puse nor. Nor because the sentence is negative. Y aquí or porque la oración es positiva. Ok, that's it. De ahí vamos con el yet otra vez, que es igual que el but. Ok, aquí por ejemplo usted pone I like my dog yet. He's very angry. Usted lo puede sustituir con el but. ¿Ok? No hay problema. Puedo usar cualquiera de las dos. Sí, exacto. Son hermanos gemelos. Y el so, que le dije, que sería para resultado. Por ejemplo, I do exercise. ¿Ok? Yo hago ejercicio. ¿Para qué? ¿Ok? Mis hijos se sientan orgullosos. So, my children
Okay, get proud. Okay, that's it. Proud of me. That's it. Miren, este es so. Okay, I do exercise so my children get proud of me. Es para resultado. Okay, en este caso, este es para qué. Okay, hermanos gemelos, yet and back. Nor choices, pero en negative sentences, or choices, positive sentences, reason, okay, for, in addition, we have and. That's it, okay. Okay. So, esas son prácticamente las que tenemos ahorita, Blanquita, con los dos temas más importantes que tenemos para realizar la plataforma, ¿ok? Bueno, gracias. Ya Ok, quedé así lista Blanquita. con la semana entera ya. Si tiene problema, por favor, escríbame, oye, y yo con gusto le asisto durante el fin de semana si va a hacer los ejercicios en la plataforma. Bueno, Ok, muchas gracias. Blanquita, have a nice weekend, ok, goodbye. Yes. Bye. Dalila. Hello, Dalila. Hi, teacher, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, por acá. Super Arriba. nice. Okay, very nice. Puntual. Para Ah, variar. super. That's Sí, estaba nice. pensando en otras Dígame, dale, ¿en qué le puedo ayudar? cosas. Vale. Donde yo lo que tengo dudas es bien en la clase cuando vimos lo de. Ya me perdí. Estaba revisando. Comparativos, vimos Sí, es coordinated conjunctions. la el comparativo. De los comparativos. Ah, ok, very good. That's it. Comparative adjectives. Ajá, ¿qué decía de usar el form o los adjetivos? ¿Cómo fue? Ajá, el comparativo. El comparativo del Form. more y el er. Ajá. Ah, vale, ok. Vamos a ver aquí rapidito. Los long adjectives serían esto, ¿verdad? Ok, dijimos, hicimos una pequeña lista, ¿verdad? Ok, de los adjetivos cortos son aquellos que tienen 3 o 4 sílabas, ¿sí? Usualmente ellos se categorizan como adjetivos largos. Por ejemplo, important, ok, beautiful, exciting. Ok, tenemos otro que es sociable, por ejemplo. Si tú te fijas, solo de escribirlo se nota que son largos, ¿sí? Friendly, ok, friendly. Tenemos también interesting, ok, that's it, así, ok. Shocking, ok, algo bien raro. Shocking, si te fijas, son largos, ¿sí? Important, beautiful, exciting, sociable. Van como tres, cuatro, algunos, cuatro sílabas. Entonces, ante estos, Dali, lo que vos podés hacer acá, lo que tenés que hacer es, si querés comparar algo usando estos adjetivos largos, usted tiene que usar esto. Miren, more, ¿ok? Y me le pone, por favor, el long adjective acá. Ok, long adjective. Más el adjetivo largo y después quiero que me le ponga than. No me le voy a poner that. Ok, Ah, eso than. tenía duda ¿Ah? también. Sí, es que that también significa que, pero es que para otras cosas. Pero than es específico, Dalí, para comparativos. Ok. Entonces, esto es cuando son largos, ¿ok? Después, cuando son cortos, teacher, ¿cuáles son los cortos? ¿Ok? Los adjetivos cortos usualmente son los que tienen una sílaba o también dos sílabas, ¿ok? Por ejemplo, fat, ¿ok? Short. Si tú te fijas acá, fat, una sílaba. Short, una sílaba. Tall, una sílaba. Ok, nice, una sílaba, ¿ve? Nice. O sea, cuando lo pronuncias, no suena cortado. Nice, no, de un solo. Nice, una sílaba. For example, thing, una sílaba. Ok, that's it. Aquí está esta, dos sílabas, es considerado también un adjetivo corto, ¿ve? Pretty, ok. Other,
que tengamos acá. Let me see. Shoulder nice, but pretty. Cheap. Ok. Cheap. That's it. Big. ¿Ve? Ok. Small. Ok. Todos ellos son considerados adjetivos cortos. Si los comparas con los de arriba, mirás, tienen más letras, ¿verdad? O sea, se nota que son largos y estos son cortos. Ahora, ¿cuál es la estructura para este? ¿Ok? La estructura para este, Dali, son diferentes. ¿Ok? Ponle atención a este. Adjetivo, ¿ok? Este es short adjective, ¿ok? Short adjective plus, y me le va a poner usted al final ER, ¿sí? Es este, Dali, es como que esta ER significara más, ¿ok? En cambio aquí con los largos, usted me le va a poner more. En cambio aquí con los cortos, usted me le va a poner ER, ¿ok? La palabra me quedaría, pero no sé, como father. Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, más gordo, father than. Más corto, más pequeño que, shorter, ajá, than. Y me le pone siempre, por favor, la palabra than, ¿ok? Que eso es lo importante. Eso sí lo vamos a usar siempre en las dos. Siempre, siempre, ¿ok? Entonces vengo yo y hago esta oración. Mira, Santa Claus is fatter than my father. Okay, that's it. Mire, aquí ya estoy comparando a Santa Claus con mi papá, pero ya pongo esto, ¿ve? El adjetivo corto es este, fat. Y aquí le agregué ER, pero si tú te fijas, también le puse una doble T, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les explicaba yo en la clase del CBC. Cuando el adjetivo pequeño, las últimas tres letras vayan con consonante, vocal, consonante, en este orden, dale. Tú me le vas a duplicar la última letra. Por ejemplo, mira, tol, las últimas tres letras son A-L-L, ¿verdad? Vamos a ver, dice primero que tiene que comenzar con consonante. ¿Es la A consonante? Sí. No, no. No, consonante, vocal y consonante. Sí, ajá. Va, otra vez, te voy a hacer la pregunta. ¿Es la A una consonante? No. No, desde el momentito que no machea, entonces no aplica esta regla. ¿Ok? Mira, fat. Tiene tres letras el adjetivo. La F, consonante. ¿Ok? The letter A, vowel. ¿Ok? And the letter T, consonant, ping, pegó. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Duplicar la última letra y ponerle ER, ¿ok? Y ahí está haciendo usted el comparativo. Farther than, shorter than, ¿ok? Entonces, solo sería agregar ER. Sí, así, mira, ¿ve? Taller than, ¿ve? Otro que aplica este, Dali, es big, mira. ¿Sí? Mira. La B, consonant. La I, vowel. En la letter G, consonant. Ah, pega, teacher. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Double G. ¿Ve? Y me le pone ER. Done. ¿Ok? That's it. Y ahí estamos. ¿Ok? Ahí estamos con los comparatives. Short adjectives and long adjectives. Ok. ¿Alguna pregunta? Los 10 minutos pasan rápido. Ya pasaron. Sí. Ah, pero sí. No, pero sí, en eso era lo que tenía duda. Gracias. Ah, ok. Así va. Oh. Yes. No, the time goes so fast. Ok. Cualquier cosa, escríbeme y yo con gusto te ayudo. Ok. Gracias, ok, Dali, have a nice weekend. Bye bye. Bye.
Hi, Franklin. Hello, hello, Frank. Activate your microphone, please. Yes, sorry. Hey, how are you, Frank? How are you? ¿Todo bien? Ah, okay, very nice, Frank. Very yes. Good. Estaba viendo que en la clase había un... en las veces que le pregunté acerca de los comparativos, se me equivocaba un poquito. Okay. Okay. Entonces, yes. Vamos a dar un feedback ahorita de los comparativos. Okay, Frank. That's it. Ajá, okay, Es el tema que aparece en la plataforma para que pueda realizar bien los ejercicios. Okay, that's it. ¿Se acuerda, Frank, que estuvimos hablando de long adjectives? Los adjetivos largos. Yes. Okay, hicimos una pequeña lista. Okay, ¿tú te acuerdas de algunos? Mencioname algunos, aunque sean unos tres, digamos. Expensive. Expensive, very good. Ajá, otro. Beautiful. Beautiful, very good. Ajá, other. Yo te ayudo aquí. Important, okay. Important. Okay. Interesting. Okay. Interesting. Exciting. Okay. Friendly. That's it. Friendly. Very friendly. Good. That's it. Friendly. That's it. Y esos son los que teníamos ahí, ¿verdad? Contaminated. Yes. Si te fijas, son bien largos. Ahora, quiero hacerte las preguntas, a ver si te acordás. ¿Cuál es la estructura que voy a usar para los adjetivos largos? ¿Cuál voy a usar? ¿Qué palabra para comparar? Ok. More. Excellent. More plus the adjective plus... Adjective. Than or that? Than. Dan, excellent, very good, sí. Okay, yes. Vamos a ver, excellent. Ahora quiero que me digas unos short adjectives, please. Sure. Cool. I'm sorry, adjectives, that's it, okay, cool, very good. Other? Cool, hot. Hot, excellent, Small. Small. Height. High. Alto, right? Sí. Tall. Good. Good. En ese caso que de good tengo dudas porque en el en el ejercicio que está en la plataforma me dio error y de varias formas hacerlo y no. Va. Cierto, no lo comenté. Muy bien. Ahora, ahí está. Hay tres. ¿Se acuerda? Yo, Franklin, le dije que había tres adjetivos que son diferentes. Tres adjetivos que esos, ahí está, que por nada del mundo los iba. Ahí es donde lo está. Siento, teacher, es creo esta. Que me entendí. Good. Hello. Hi, Xenia. Okay, hi, Xenia. Lo que entré, teacher, todavía muy rápido. Sí, dentro de 5 minutos. Don't worry. Okay, that's it. No molestes, Xenia. No molestes. No. Okay, so good in this case is better. Por eso no te sale bien. Better than. De acuerdo. Yes. Ahorita lo estoy sí, registrando. Sí, por favor. Y si es bad, Franklin, me le pone worse, please. Worse than, okay? Good, better than, bad, worse than, y si es far, de lejos, más lejos que, usted va a decir esto, mire, farther than, okay? Farther than. Exactly. Estos tres, Franklin, son especiales, okay? No llevan la regla que estamos viendo, okay? Okay. Por eso le salía malo ahí. Sí. Entonces, yes. Con los cortos, Frank, lo que usted va a hacer es poner esto. Mire, short adjective, ok. Adjective, short adjective. Y me le va a poner, please, ER.
E-R. Ajá, plus than, that's it. So, si ahí en la plataforma le dice, es más caliente que, entonces usted pone, example, San Miguel is, look, hotter, ¿ve? Hotter. Than San Salvador, ¿ok? Than San Salvador. Si te fijas acá, se duplica la T, ¿vea? Porque sí. Termina en consonante, teacher. No, no porque termina en consonante, porque lleva las últimas letras así, mira, consonante, vocal, consonante, ¿ve? ¿Sí? Es cierto. Mira las últimas letras de clean, va. Clean termina con, las últimas tres letras son E-A-N, ¿verdad? Yes. Va, ok. Vamos a ver, dice la regla que para duplicarle la letra tiene que tener esta estructura. ¿Consonante? ¿La E es consonante? No, es vocal. No. Entonces desde ahí ya no tiene la estructura. Así que yo solo le voy a poner la E, la R. Veamos hot. Ah, bueno, tiene tres letras. Veamos si las tres letras están de acuerdo a esta estructurita, ¿verdad? Yes. H, consonant. Ok. Consonant. O, vowel. Ok. En the letter T, consonant. Perfect. Consonant. Yes. Por eso yo lo dupliqué. Ok. Yes. Lo mismo va a ser, Frank, cuando usted diga big. Ok. Big. Mira. Consonant, vowel, consonant. Consonant. Más grande, bigger than. ¿Ve? Y ahí está. Ajá. Bigger than. Muy bien. Y de ahí de los demás, ¿ve? Solo me le agrega R, cooler, porque cooler termina en O-O-L y no pega. Así que, ajá, sería cooler than, ¿ok? That's it. Taller than, ¿okay? ¿Ok? Si tenemos cheaper than. Cheaper. Uh-huh. Porque ellos no llevan la estructura que le acabo de decir acá, ajá. Exactly, porque es completely different. Pero en el caso de good, bad, and far, is completely different. Ahí no me siga la regla, yes. Frank. Okay? Okay. Esas son irregular, special. Okay? Very good. That's it. Y ahí tenemos la clase de los comparatives. Okay? Just to refresh your memory. Okay? Yes. Nice, Frank. Si tiene problemas con la plataforma de un ejercicio que no le sale bien, escríbame y yo con gusto le ayudo. ¿Ok? Uh-huh. Excelente. Mándemele la foto y diga, teacher, I have problems with this exercise and I can help you. ¿Ok? I can give you feedback. Excelente. Ok, excelente. Franklin, have a nice weekend. Okay. Ok. Thank you for joining. Bye-bye. Thank you. Gracias. Goodbye.
Hi, Sinia. Hello. Muy rápido entré. Y yo dije, ay, se fue. Hello, Sinia. ¿En qué le puedo ayudar, Sinia? Acá, con un poquito con dudas. Dígame. Tengo dudas con los fanboys, más que todo los que no se les, no cambian o no se le agregan el y la ER. Por ejemplo, hay unos que, por ejemplo, Curly. Esos son los adjetivos. Los adjetivos comparativos. Vaya, por ejemplo, Curly, te voy a dar la clave de ese, ¿verdad? Curly, por ejemplo, es considerado un adjetivo corto, ¿sí? Entonces, cuando termina el adjetivo en Y, tú le quitas la Y y le pones la I latina, así. Curlier, así. Así van los adjetivos estos, ¿ok? Estos los que son considerados cortos. Estos cuando llevan Y. Por ejemplo, happy, mira. ¿Qué va a pasar con la Y? Tú le vas a quitar la Y y le pones la I latina, ¿ves? Happier, ¿sí? Pero estos solo son cuando son con Y, pero son cortos, ¿oís? No todos. Solo cuando son adjetivos cortos, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, friendly. Mira en friendly, mira acá. Friendly. Termina en Y, ¿verdad? Pero si tú te fijas, aquí es largo. Entonces yo, no, yo lo que digo es more friendly, ¿ves? ¿Sí? Porque aprendimos en la clase que para los adjetivos largos, tú les tienes que poner more. Y para los adjetivos cortos, tú le tienes que poner la ER. ¿Pero por qué le quité la Y? ¿Por qué le quité la Y? Porque Y, ¿verdad? Entonces aquí le quito y le pongo la I latina. Hay uno, cuando, fíjate. Cuando digamos todos los que son largos. La mayoría no se les cambia, sino que solo se le agrega el more. Sí, de hecho no le tenés que cambiar nada a ningún largo, ¿ok? Por ejemplo, si tú tenés interesting, ¿ve? Acá solamente me le tenés que poner more, ¿ve? More interesting. Y agregarle obviamente el than. That's it. A esto no le vas a cambiar nada. A los largos simplemente me le va a poner more. Más que todo tenía consulta con la Y. Porque no me acuerdo que digamos visto así como que algo de así. De la Y. Una descripción. ¿Sí? De la Y. Vaya, la Y. Tenía duda. Curlier le cambias la Y por I latina, ¿verdad? Digamos, pensemos otra. Quiero ver spicy, va, mira, ¿ve? Chiloso, en English, right? Okay. Si te fijas es corto y termina en Y, más chiloso que, entonces vos haces esto, ¿ve? Esto, le quito la Y, la latina, la ER y than, ¿ok? Spicier than, ¿ok? Y también para recordarte esto. Solo lo vamos a... ¿Ok? Solo le vamos a aplicar a los cortos. Sí, solo a los cortos. Exacto. ¿Y tú te acuerdas de este? Consonante, vocal, consonante. ¿Te acordás? Big, todos los adjetivos cortos que terminen con estas, en este orden. Tú le duplicas la otra letra. ¿Ve? Entonces, B, si te fijas la B grande, consonante. La I es la vocal. Y la C, la consonante. La G, so, ok, pegan. Entonces yo hago esto, mira. ¿Ve? Double G. Mire. Y le pongo than, ok.
Bigger, that's it. Pero estos solo son seña con los adjetivos cortos que lleven esta terminación, ¿sí? Por ejemplo, hay unos que no. Por ejemplo, por ejemplo, cold, mira. Cold es corto, pero mira las últimas tres letras, la O, la L y la D, ¿ve? Primero dice la regla que tiene que ir con C. ¿Es la O la consonant? No, ¿verdad? No. ¿La L vowel? No. Ah, no, hombre, ticha, no lleva, no sigue el patrón. Ah, entonces usted va a hacer esto, ¿ve? ¿Verdad? Solamente le agregas R. ¿Ok? Ese es para que te recuerdes. Ah. Uh-huh. That's it. ¿Otra pregunta? Ok. Acordate que lo de la Y siempre va a ser la pregunta, corto. Uh-huh. Este, la de mil. Y tenías la con los mil que usábamos en las oraciones que se nos dio, así como que she mil said her house. ¿En cuál? En las sugestion. Ah, el might. Esta. El might, perdón. Uh-huh. Sí, esa. Sí. Uh-huh. El might, usted siempre lo va a usar con want. Y también le dije que lo va a usar con este might, con like, ¿verdad? Exacto. Cuando tú ocupas el might con like y con want, es porque querés expresar suggestions, ¿ve? En una forma bien formal. That's it. Y aquí, este, no necesariamente, bueno, aquí ya les dije, no tienen que agregarle S al verbo, ING, nada. Uh-huh. Y aquí tú estás dando sugerencias. Siempre sería así de... Hola. Pero no serían recomendaciones. Hola, sí, no sugerencias, recommendations, ajá. Algo que tú quieras decirle a alguien que haga, ¿sí? O que quieres que haga. Por ejemplo, en ese caso, este, Cinia, ¿no te gustaría este, tomarte una taza de atol? Un ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Te estoy sugiriendo que tomes atolito conmigo, ¿verdad? Entonces vengo yo y te hago aquí, ¿verdad? Ok. Hey, Cinia, you might like corn atole. Some corn atole. Would you like some? Ah, thank you. Ok. You might like. En este caso, es para dar sugerencias, pero no para pedirlas, porque este no se usa en preguntas. Ok. El que ocupamos para preguntas es el could. ¿Sí? Uh-huh. Es el que vimos el otro del could. Ok. Este es para could you, ¿ve? Uh-huh. Pero les dije que el could pues va con otro verbo, ¿verdad? No va con estos. Solo might y, va con want y con like. ¿Sí? ¿Te gustaría? Este es como traducirlo como pueda que quieras esto, ¿sí? Tú le, por ejemplo, llegas y le dices a tu mamá, un ejemplo, mamá, este, bueno, yo creo que quisieras esto, ¿verdad? Te traje esto, entonces you might want sweater for your birthday. Ah, ok. Entonces le está sugiriendo que agarre ese suéter de ti, ok. So, estos son específicos. El want y el like siempre van a ir con might, ok. Esta sí. Uh-huh. Okay. Y el could, pues ese va con todos los verbos que querrás. Uh-huh. Y son sugerencias también. El could es podría, ¿verdad? Sí, podría. Could you, sí, ajá, para permiso, ve, could I, for example, could I go to the bathroom, teacher? Ajá, could I ask you a question, ve, ok, es para permisos también, porque el could se ocupa para varias formas también, that's it. En la plataforma está el might, por favor, enfóquense que el might like and might want, ¿verdad? That's teacher. Y en la plataforma, una consultita, en la plataforma yo quise contestar, pero me sale siempre error en que no lo escribo bien, no sé cómo sería. Ah, probablemente, sí. Si te equivocas y no pones el punto, no empezás con mayúscula, si te comes una letra, todo te lo va a agarrar malo, la plataforma es bien. Pero hay que poner
Hay que poner completa la oración porque yo la puse completa. No, en, la no en los comparativos no, solo tenés que conjugar el comparativo ahí. Ah, ok. Solo sí, el comparativo. Me tira error. Sí. Cualquier cosa que te dé error o algo y tú pienses que esté bien y pues no, no sé, dicha, mándamele una foto y mándamelo a mi WhatsApp y yo con gusto te ayudo. Ahí te puedo decir, ay, que te falta esto, no le ponga esto y, es, y ahí te ayudo. ¿Ok? Ah, ok. Perfecto. Okay. Nice. Okay, gracias, Cynthia. Have a nice weekend. Okay. Enjoy your weekend. Okay, bye bye. Okay.